espectáculo, ha traído a los artistas de moda, a los que están en la cartelera, y entre ellos precisamente presentó a Jenny Rivera en el Auditorio Nacional, allá en la capital del país. Vicente García Padrón pues se dedica a esto, y bueno, hemos cruzado una llamada para platicar con él. ¿Cómo estás, Vicente? Buenos días. ¿Qué tal, Jenny? Buenos días. Óyeme, pues sí, dime. Pues muy bien, la verdad que estamos trabajando también nosotros, pero pues ayer me entero de esta lamentable noticia, que al principio, te soy sincero, pensé que era como una estrategia que de pronto ocupa Televisa incluso para algunos eventos, pero luego, bueno, vi que fue tomando mucha seriedad la nota, porque al principio pues era nada más por las redes sociales, y bueno, yo dije, a lo mejor era por un poco, es la final de La Voz México, y si va a llegar, no va a llegar ese artista. Lo hicieron en un momento con Lupita D'Alessio, ¿no? En el pasado programa, entonces en uno de esos programas, pero bueno, después lamentablemente dan la noticia, la reconfirman por los medios electrónicos ya, y dicen, sí es cierto, cayó el avión, y pues es lamentable. Tú lo decías hace un momento, efectivamente sí trabajamos con ella en el 2010. Ahora, es lamentable, es muy penoso, pero de seguro que sí lo están capitalizando, y lo va a capitalizar todavía de mejor forma ahí en Televisa. Pues sí, quizá, yo la verdad que cuando hablamos con ella en el 2010, que fue la primera vez, luego trabajamos varias veces, pero lo que hemos dicho, lo que has comentado tú del Auditorio Nacional, fue el 11 de junio de 2010, cuando nosotros hicimos contacto precisamente primero con Arturo Rivera, que era gran amigo de nosotros. Que falleció no ahora, ¿no? No tenía nada, ningún parentesco con ella, por el apellido, digo. Arturo se había dedicado a llevar la prensa de muchos artistas, principalmente de la banda grupera, de este género folclórico, y bueno, pues hicimos contacto con él, nos acercó con Jenny, le expusimos nosotros como empresa, y digo le expusimos, mis dos socias y yo en la empresa, de hacer por primera vez el Auditorio Nacional. Ella venía de hacer palenques y recorrer la República Mexicana de otra manera, pero no el Auditorio Nacional. Entonces lo pactamos, quedó el 11 de junio, nosotros le invertimos en rentar el Auditorio Nacional, en pagarle su show a ella. La verdad que nos apoyó a hacer una gran difusión, de hecho, por su agenda, debo decirte, Chuy, que esta chava tenía de 3 a 4 presentaciones a la semana. Es un poco complicado todo eso para un artista como ellos, prácticamente se la pasan fuera de sus casas. Y voló a la Ciudad de México, yo también lo hice de aquí de Villahermosa, México, nos encontramos en un hotel en el Génova, allá en el Zona Rosa, y ahí hicimos la rueda de prensa para más de 80 medios de comunicación. Ella estaba sorprendida de la reunión, que la convocatoria que hicimos ese día, que sin duda fue por ella, ¿no?, del interés de verla, de platicar con ella. Y en la rueda de prensa justamente salimos los dos, me dice, tú comienza, platica todo lo que quieras platicar, dice, porque hizo una broma incluso, porque semanas antes había habido un incidente en un palenque, de un tiroteo o algo en el que dentro de su actuación, y me dice, seguramente me van a querer preguntar de esto y no quiero desviar la atención, porque para mí es muy importante el Auditorio Nacional. Y así fue, salimos, vimos la rueda de prensa, desde luego así fue, le preguntaron el tema del tiroteo ese en el palenque. Pero bueno, fue un gran éxito, yo creo que tanto para nosotros como empresa, como para ella como artista, haber tocado el Auditorio Nacional, y de ahí se derivaron una serie de cosas para ella en su carrera, y nosotros la verdad que pues igual le seguimos trabajando, mucha gente supo del riesgo que corríamos nosotros en el Auditorio Nacional, y pues valoraron eso, porque no es nada sencillo hacerlo, y la verdad que se trabajó muy bien con ella, una persona muy dedicada, muy entregada, queriendo ver cada uno de los detalles de su show, incluso Oye, Vicente, la rueda de prensa, qué íbamos a dar, qué íbamos a ofrecer a los medios. En fin, una gente sencilla, dedicada a lo suyo, le gustaba cantar, que era a lo que ella se dedicaba y lo hacía
por el gusto de Vicente. Entonces, pues, una gran experiencia. Sí, oye, pero y todo lo que también rodeaba la vida de Jenny, todo lo que tú me dices, pero también lo otro, los escándalos, los excesos, la fama de que cada vez que estaba en un palenque o en una presentación se echaba los tragos y luego que decía cosas, en fin, cosas no muy adecuadas. ¿Qué hay de todo eso? Es muy la personalidad de ellos, pues lo hace su hermano Lupillo Rivera, lo hace ella, de pronto el acercarles una botella y tomarse los tragos derechito de la botella, lo hace, es algo que hacen dentro del show, ¿no? No exactamente, pero no que es... lo hagan fuera, es como una... como algo que a la gente le funcionó, a la gente la sentían, la gente lo sentía cerca a ellos, o lo siente cerca, en este caso Lupillo, que sigue y seguirá trabajando, y lo hacía también Jenny. No lo hizo en el Auditorio Nacional, desde luego, yo creo que lo hace un poco más en esos eventos masivos de palenques y bailes, ¿no? Yo creo que en el Auditorio Nacional se cuidaron más las formas, por ella, porque uno no decide lo que va a cantar ni cómo va a ser la temática del espectáculo, uno compra el espectáculo nada más. Pero de verdad, que en cuanto, mira que yo tengo 19 años en este trabajo, Chuy, y de pronto ve uno que sobre el contrato, algo que no me queda ni claro con todos los años que llevo en esto, que sobre el contrato te exijan el famoso catering, que puede incluir botellas de coñac, botellas de whisky, cervezas de tal marca, comida, en fin, y pues siempre yo he dicho, si van a trabajar, porque este es un trabajo, pues si estos excesos, si les vamos a llamar así, o estos gustos, pues cómprenselo ustedes, ¿no? Pero puede ser eso motivo, escuchemos bien, motivo de cancelación de la presentación, si de pronto no está esa botella o esa comida en el camerino. Que no debería ser, pero yo creo que lo hemos permitido público, empresarios, de pronto los artistas, y que en el caso de Jenny no era una gente que te pedía eso. Ahora, Vicente, te pregunto, por todo lo que le han dado de cobertura, interrumpir programas, hacer programas especiales, en fin, es una cobertura, yo creo, para mí exagerada. ¿Es realmente una artista, una cantante que tenga los tamaños como para todo el escándalo, toda esta seguimiento mediático de interrumpir, como decía, programas, de hacer programas especiales, de que el primer comunicador de Televisa, López Dóriga, aparezca en horarios inusuales, en domingo, etcétera? ¿Tiene los tamaños o es resultado de que estaba trabajando en La Voz México? Bueno, yo pienso que sí, bueno, es una artista sin duda popular, ¿no? Una gente que de pronto tenga la capacidad de convocar a 10, 15, 20 mil personas, no es sencillo, Chuy. Pero además, claro, ya ahí es los propios intereses de cada una de las cadenas de televisión, de radio, de periódicos, de revistas, en darle la cobertura esa. Claro, desde luego hay un contrato en el reality que estaban haciendo, en el que participaba, y desde luego la empresa que la contrató, pues igual y le van a dar toda la difusión y le van a sacar todo el jugo, como tú bien dices. Pero realmente yo creo que sí, es un artista muy popular, muy arraigado a la gente que visita, que acude a los bailes de bandas, un artista que llenaba también en Estados Unidos. Nosotros este año, te digo con orgullo, como empresa tabasqueña, mexicana, empezamos a trabajar en los Estados Unidos llevando ya artistas a varias partes de Estados Unidos, y son gente que llenan y que llenan lugares de 30 y 40 mil personas y pagando en dólares. O sea, porque pues es la moneda que circula allá, entonces realmente creo que sí, o sea, que están dando esa difusión porque los paisanos que viven del otro lado la apreciaban también mucho y seguían su música. Y yo, ahora, si están rebasando un poco la nota y la gran difusión, bueno, pues yo creo que sí es de cada medio de comunicación la cobertura que le quieran dar. Pero de que era un artista que era redituable, lo era redituable. Para los empresarios, para ella misma,
para las cadenas de radio, de televisión, las revistas. Tengo por seguro que las revistas que saquen estos especiales y estas fotos íntimas o cosas que no sabían de ella, se van a vender muy bien. Jenny Rivera, ¿fue negocio contigo? Lo fue para ella, lo fue para mí en esa ocasión. Lo hicimos juntos, le invertimos mucho juntos. Había cosas que no teníamos que haber hecho para esa presentación y lo platicamos ella y yo y lo llevamos a cabo, como por ejemplo esa rueda de prensa en ese hotel particularmente, con ese aforo de medios de comunicación. Ella llegó 2 días antes nada más para hacer un recorrido en medios, que pudo o no hacerlo, es una decisión que me platicó y tomamos para reforzar la difusión de esa presentación del 11 de junio del 2010, que normalmente, bueno, yo te platico que si hacemos conciertos aquí en Tabasco, por ejemplo, que hago conciertos, no viene el artista y ni da una rueda de prensa en ningún punto, ni visita diversos programas de televisión o radio para difundir ese evento que viene a hacer acá conmigo. Entonces, este era un caso especial, ¿no? Era el Auditorio Nacional y teníamos la obligación y la responsabilidad de llenarlo, ¿no? Bien. Y se llenó, por fortuna. Pues, Vicente, agradezco mucho que hayas aceptado platicar con nosotros y te envío saludos. Como no fui, les agradezco muchísimo de verdad y pronto les platicaré de algunas cosas que nosotros vamos a cumplir dentro de unos meses más. Vamos a cumplir mil presentaciones en la empresa y queremos hacer algo en el que, si nos permites, les participaremos al público de telereportaje. Por supuesto, por favor, hazlo, ¿eh? Gracias, un abrazo para ti, para Emanuel, para todo el equipo de trabajo de ustedes. Claro, felicidades. Sé que hace poco también cumplieron un aniversario más y sé de la responsabilidad y del trabajo que significa estar diario al aire. Muchas gracias de nuevo. Un abrazo. Luego. Vicente García Padrón. Bueno, pues de hecho ahí están ustedes escuchando también un poquito de Jenny Rivera, ¿verdad? Esta sonrisa es por alguien que quiero a morir. Desde Villero.